Bon dia a tothom, si podeu acabar de seure. I us donem la benvinguda en nom de la Diputació de Barcelona a aquesta segona jornada del Congrés d'Esport Local. Avui començarem el cercle 3 dedicat a la societat, ho farem amb una ponència molt interessant amb el catedràtic Manuel García Ferrando, però abans d'això el que farem és resumir una miqueta com va anar la tarda d'ahir en el cercle 2 dedicat a les organitzacions i ho farem amb un resum gràfic. Ahir us vam explicar que comptem amb un il·lustrador, amb en Cafa, que és qui està doncs, mirant totes les ponències, taules rodones que estem fent i les està resumint amb unes il·lustracions que ara mateix podrem veure. Són quatre il·lustracions que es basen sobretot en la ponència inspiradora que ahir la tarda vam poder sentir a càrrec de Javier Creus sobre les palanques del creixement de les organitzacions. Eren cinc palanques, les dues primeres les tenim resumides en la primera il·lustració. Diu connectar l'entitat esportiva a les xarxes socials i a les xarxes de relació personal. Veiem que hi ha una persona que està aixecant un dit, una altra que està escrivint. Es tracta de connectar i empoderar totes les persones que fem servir aquestes xarxes socials. Això també lliga amb una de les taules rodones que vam poder organitzar ahir la tarda, la d'entitats esportives, on s'explicava que s'havia de tornar a empoderar els socis, a donar-los el valor que es mereixen i a tornar als orígens en aquestes entitats esportives. La segona il·lustració veiem que diu compartir serveis, coneixements i recursos amb altres entitats, el porquet, els diners, la bombeta de les idees, el llibre del coneixement, la mà de la força, del treball. Es tracta de compartir tots els reptes i coneixements entre les persones per fer créixer no només les persones, sinó també les organitzacions. La tercera il·lustració, fer créixer també a aquells que creixen amb nosaltres, amb les dues regadores. Es tracta de recolzar-nos en els altres per poder fer camí. Lliga amb l'altra taula rodona d'ahir la tarda que es va organitzar, la de serveis esportius, en què es deia que no totes les organitzacions ho han de voler fer tot, s'ha de saber treballar entre elles, complementar, saber-se relacionar. Això també precisament es parlava amb el col·loqui que vam poder assistir amb el president de l'UFEC, amb el secretari general de l'Esport, amb la diputada d'Esports i amb el vicepresident de l'USEC, en el sentit de saber relacionar totes les organitzacions i saber doncs, quines havien de fer quin paper. L'última il·lustració, per últim, diu reaprofitar idees, productes, serveis i donar-hi valor. Tot allò que sembla que ja no pot tenir valor, aquí, per exemple, les llavors de la poma, doncs saber aprofitar-les, no llançar les idees i donar-hi valor. Doncs, després d'aquest resum gràfic que ens ha fet l'il·lustrador Cafa, avui sí donem pas ja en aquest cercle 3 dedicat a la societat i ho farem amb la ponència inspiradora de Manuel García Ferrando sobre canvis socials i hàbits esportius. Us recordem que aquesta ponència es pot escoltar tant en català com en castellà, com en llenguatge de signes. També us esperonem, com ahir, que feu servir el hashtag Congrés Esport Local a les xarxes socials i funcionarà com ahir, és a dir, en Manuel García Ferrando farà una exposició de 40 minuts. Sisplau, mentre l'estigui fent, apunteu totes aquelles preguntes que tingueu, les recollirem després i durant 20 minuts li podrem fer aquelles preguntes que considereu adients. En Manuel García Ferrando és professor emèrit de la Universitat de València, és llicenciat en Ciències Econòmiques i doctor en Enginyeria Agrònoma, màster de Ciències Socials per la Universitat de Mississippi, és autor d'estudis sobre els hàbits de pràctica esportiva de la població espanyola des de 1980 i en aquesta ponència ens parlarà d'aquest històric, des de 1980, fins a les tendències del futur de l'esport. Quan vulgui, senyor García Ferrando. Bon dia, buenos días. Aunque supongo que la mayor parte de las personas que estamos aquí en esta sala sois bilingües, yo voy a dar la conferencia en castellano. La meua llengua materna es el valencià, filològicament català, però valencià. Però com està tot escrit en castellà, pues, començarem a parlar en castellà. Me sent molt honrat perquè de este congrés perquè realment és algo molt oportú. Tant és així, més coincideixen que ahir vaig rebre
la vuitè, la octava encuesta, el octavo libro de las encuestas de hábitos deportivos de los españoles. Es la portada más bonita y lo he denominado la popularización del deporte en España. Porque realmente yo creo que esto es lo que resume, como vamos a ver ahora, lo que resume lo que ha ocurrido en estos últimos 25 años. Desde que en el año 80, recuerdo yo, entonces yo era subdirector no sé si entonces se llamaba Instituto de la Opinión Pública o Centro de Investigaciones Sociológicas, yo ya era catedrático entonces, que es mi primera cátedra en la Complutense de Madrid, y entonces se me ocurrió decir, hombre, que sería bueno hacer una encuesta sobre hábitos deportivos. Y bueno, y el director, que otro colega, Rafael López Pintor, entonces otro catedrático, digo, Manolo, tú siempre con el deporte, pero bueno, aquí estamos para hacer estudios de interés sociológico, político. Digo, oye, que el deporte es un elemento... Bueno, la cosa es que al final conseguí que se hiciese esta primera encuesta, que se convirtió pronto, en cuanto yo la presenté en algunos congresos, en congresos europeos, se convirtió en un referente, o sea, porque realmente nos ha permitido tener un conocimiento de lo que ocurre con el deporte, y España, como vamos a ver, se ha ido convirtiendo en un referente europeo. Así que os lo digo, ¿no? La popularización del deporte en España, el libro que se ha publicado ahora en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y bueno, y aquí tenéis, voy a hacer un resumen, a ver si trato de... Hace tiempo ya que no di clases, ¿no? Se nota, ya llevo ya 5 años de jubilado y ya pues he perdido el hábito de dar clases y esas cosas. Pero bueno, trataré de a ver si me queda algo todavía de esa capacidad de comunicar y de que todos participemos de lo mismo. Aquí tenéis cómo ha ido evolucionando la práctica deportiva en la última década. O sea, esta es una década prodigiosa la que estamos dejando atrás. Como veis, hay 5 comunidades autónomas en España que están pues, a un nivel europeo de los países centroeuropeos. Es decir, Navarra, curiosamente, pues, ha pasado de un 45% de práctica deportiva, de población de más de yo creo que es de 15 años, más de 15 años, a un 53. Realmente es uno de los porcentajes ya que están casi cerca de las tasas escandinavas, que son los países con más práctica deportiva. Luego Madrid, 51, Cataluña y Madrid siempre ahí peleando por el liderazgo, como veis, 51, el país Valencia, Comunidad Valenciana, 47, y el País Vasco también 47. Galicia, claro, pues realmente, como vamos a ver esto, las diferencias que son evidentes, ¿no? Pues Galicia es un tema que, como vamos a ver, que tiene que ver sobre todo con el envejecimiento de la población. Es decir, ese es un tema, y las comunidades más envejecidas también refuerzan además su papel de estar menos industrializadas, con menos gente viviendo, proporción de gente viviendo en ciudades. Vamos a ver, aquí vemos los ámbitos de realización de la práctica deportiva. Yo creo que es realmente, para mí, el dato más importante es el ver en espacios públicos abiertos, es decir, que la gente se ha apoderado de la calle, de la sociedad, de los parques. Es decir, el 72% en Cataluña, en la Comunidad Valenciana 74%, Madrid 60%, claro, las ciudades grandes tienen ese problema, ¿no? No es tan fácil correr por el centro de Madrid, pero así todo, se ve gente a veces. Navarra 77%, País Vasco 77%, y la media nacional
igual pues, un 69%. Luego están los espacios públicos, que recoge a los gimnasios públicos y las instalaciones públicas. Y también vemos que es pues, un 31%, los espacios privados, que son también importantes, gimnasios privados, instalaciones privadas, clubes deportivos privados, el 33%, y luego pues, una proporción muy importante, yo creo que es un detalle también de cómo el deporte en estos últimos años se ha convertido en algo de la vida cotidiana, es decir, es que mucha gente hace deporte en la propia casa, es decir, yo por las mañanas, pues antes de salir de casa, si no voy con prisa, pues hago mis propios unos poquitos ejercicios, estiramientos, etcétera, y eso es, pues, es una cultura deportiva propia de las sociedades urbanas industrializadas. Bueno, aquí tenemos lo que hablaba antes, ¿no? Evidentemente, Europa es los países europeos, centroeuropeos, la Europa occidental son es donde se practica más deporte en todo el mundo. Y entonces, pues bueno, destaca Suecia, o sea, vamos, también Noruega, Finlandia y Dinamarca también, pero bueno, sobre todo Suecia, es un 69%, es envidiable. Y luego ya tenemos un grupo de países que ya Alemania y 46, en realidad esto está dentro del margen de error, igual es al contrario, es decir, ese 1% no dejan de ser estudios hechos con encuestas, ¿no? Entonces el margen de error es siempre más o menos 1,5% o así. Entonces, bueno, ¿quién nos iba a decir pues, que España iba a estar compartiendo la práctica deportiva del país que es la cuna de la sociedad industrial y un referente, ¿no?, deportivo? Pues España ya se encuentra por delante, pues que vamos, esto es una cosa que yo lo hubiera soñado cuando comencé a hacer encuestas, que superáramos a Francia. Es decir, siempre Francia ha estado muy por delante, ¿no? Yo estoy hablando, pues, claro, pues con esta perspectiva que me da pues, el llevar tantos años, pues yo ya, pues no sé, en el año 80, ya pues cuando saqué la cátedra en Madrid de tal, y ya había viajado por toda Europa y yo además he hecho muchos deportes de competición, en atletismo, etc. Y entonces yo recuerdo los años 60, 70, cuando viajaba por Europa, qué envidia me daban ver las instalaciones y de pronto, pues a partir de los años 80, España, pues de una manera acelerada comenzamos a recuperar ese tiempo que habíamos perdido, porque bueno, pues no deja de ser España un país con una historia pues peculiar, a veces dramática, la guerra civil, en fin, los años del aislamiento, en la etapa del franquismo, ¿no?, con esa, en fin, todo, no tengo que extenderme en esto, pero que estamos por delante de Francia, pues es un ejemplo de cómo se ha ido mejorando la posición del deporte y el papel central que está teniendo el deporte en general, tanto el de competición como el deporte en el sentido de práctica deportiva de la población. Bien, más datos que ponen de manifiesto que no hace falta, ¿verdad?, tener conocimientos estadísticos para darse cuenta que en los 25 años que llevamos haciendo encuestas, pues el interés por el deporte que se encuentra entre las cosas por las que la población tiene más interés de todos los aspectos de la vida cotidiana, hemos pasado de un 48 a un 67%, vamos, en los datos de la encuesta del año de hace un año, ¿no?, del 2015. Y, sin embargo, bueno, siempre hay, y como ha ido, claro, de una manera proporcional, ha ido disminuyendo esos irreductos que dicen que el deporte, vamos, que ni servido en bandeja de plata. Pero ya se ha pasado de un 49, claro, es que era casi la mitad de la población. En el año 80 ya hemos pasado al 33%. O sea, realmente son datos que dicen que ha cambiado la cultura, ¿no?, en el sentido más profundo de la cultura de la sociedad española. Pasamos a otra. Claro, aquí también, pues aquí nos encontramos con lo que para mí es
si tuviese que resaltar algún dato, cómo ha ido mejorando la posición de la mujer. O sea, nos hemos convertido en este sentido en un país un país con una tradición machista, y cómo en los últimos años nos hemos convirtiendo en un país cada vez más igualitario. Todavía quedan muchos obstáculos que superar, pero daos cuenta que el crecimiento del interés por el deporte, ¿no? Me gusta el interés al deporte, de una serie de las preguntas en las encuestas, procuramos pues ponerlo en contexto de estos temas, política, economía, etcétera, cine, lo que sea, ¿no? Para que no esté solo focalizado en preguntas estrictamente deportivas. Pues bueno, pues los que dicen mucho bastante, pues se ha pasado de un 72% a un 77%, o sea, un 5%, porque claro, ya estaba en los varones, estaba muy, muy alto, pero las mujeres no llegaba al 50% y ya tenemos pues un 10% más, es decir, que en solo 15 años ya hay más de la mitad de las mujeres están muy o bastante interesadas por el deporte. Yo creo que también este es para mí uno de los rasgos que apuntan a ese, bueno, esa necesidad de romper con el desequilibrio que siempre ha habido entre hombres y mujeres. Yo antes, en el Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia, donde sigo allí, yendo allí a incordiar a la gente y a la gente joven, decirle que tienen que espabilar y tal, la última catedrática que se ha incorporado, vamos, yo estuve en el tribunal, etcétera, es Capitolina Díaz. Capitolina Díaz es presidenta de la Asociación Española de Mujeres Científicas y Tecnólogas. Es una persona, vamos, es una batalladora, es una persona increíble. Y le estaba enseñando esos datos y entonces decía, pues sí, realmente es, hay un movimiento, ¿no? de lo que se llama empowerment, ¿no? de potenciar el papel de la mujer. Yo creo que España, un país con esta, como hemos dicho, una tradición, una imagen machista, pues cómo las cosas van. Yo diría que es de los cambios, vamos, el cambio más importante para mí, desde luego, es este, que cada vez el diferencial entre hombre y mujer en cualquier aspecto, ¿no? de la vida social, económica, cultural en general, es esto, que un 58%. Bueno, y aquí ya tenemos pues, los datos que yo creo que son de celebrar, es decir, en los 25 años de práctica, de estudios de la práctica deportiva, pues claro, la gente que hacía deporte, pues ya hemos visto, 33% varones, si en fin, es el mujeres, un diferencial de 16%, se ha reducido la mitad. Hemos pasado en el 2015 un 50% de práctica deportiva por parte de los varones y un 42% de las mujeres. Es decir, claramente las mujeres casi se han multiplicado por tres. Por tres. Son datos que realmente es... claro, este es el octavo libro que hago sobre eso, la octava encuesta, y este es de los datos que vamos, los celebraba con Capitolina. Dime, Capitolina, aquí las feministas, ¿cómo estáis dando el do de pecho? ¿Cómo lo estáis haciendo bien? Mira cómo os estáis integrando. Y entonces lo celebrábamos, ¿no?, por esto. Y luego, pues bueno, pues con el tema de la edad, pues vamos a ver, aquí ocurre, daos cuenta, al ver la edad, cuando hago la primera encuesta, bueno, cuando hacemos, porque claro, todo esto pues he podido hacerlo por mi buena relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas, que entonces se llamaba Instituto de la Opinión Pública, recuerdo que la primera etapa, ¿no?, en la transición democrática. Entonces, al hacer la encuesta en el 80, me salió un 0,2%
de práctica deportiva entre la gente de más de 65 años. Entonces, claro, puse raya. O sea, un 0,2% no puedes poner 0,2, porque es que eran, bueno, pues me salieron pues eso, 20 personas o 15, no sé, de una muestra de 2 o 3 mil, ya no recuerdo la muestra cuando fue. O sea, es que no había gente en el año 80, que la gente de más de 65 era de deportes, esto pues no era algo que no estaba en la cultura española. Y daos cuenta, pues el incremento, claro, entre la gente joven se pasa de un 52 a un 76, luego entre la gente de edad intermedia, este es donde se produce el gran incremento, se pasa de un 8%, a 6 veces más, ¿no? Prácticamente entre 5 y 6 veces más, al 45%. Y luego de que el concepto de deporte, a partir de los 65 años, pues no estaba en el ámbito de la cultura. Pues yo supongo que la gente más activa, pues eso sí, pasearía, pero a hacer deporte, claro, yo pues hoy en día uno se va a una fundación deportiva municipal y a veces hay más gente de 50, 60 años o más que de gente joven, ¿no? Sobre todo en las horas en que la gente joven se supone que está estudiando, trabajando. Así que este es de destacar este dato. O sea, esa rayita es que no se hacía deporte entonces, era un concepto que no estaba en la cultura y total son 25 años, que realmente, pues bueno, yo lo digo, miro para atrás, digo, bueno, eso ya os dispuse a ir, ¿no? Entonces, 25 años, bueno, cuando ya se tienen 75, pues digo, pues esto ya. Bueno, pues nada, sí, seguimos. Bien, claro. Si hay alguna duda de que la práctica deportiva tiene que ver con la cultura de una sociedad, con un elemento central de la cultura, es pues ver qué ocurre. O sea, ¿quién no hace deporte? Pues el nivel de estudios, o sea, es el diferencial más grande, o sea, es la variable que podríamos decir sociológica, el nivel de estudios, que separa más a la gente que solo tiene estudios primarios, ya veis, solo un 20% de la población que tienen estudios elementales básicos, mínimamente alfabetizados, un 20% a la gente que tiene formación profesional. Es que ya es el 64%. Esto pues ya, no sé, ya nos situamos entre los países de Europa y del mundo en donde se practica más deporte. Y lo mismo ocurre, claro, con la clase social. La clase media alta, pues un 57%, pues claro, aquí la clase social es un concepto que recoge elementos de trabajo, de estudios, de nivel de renta, ¿no? Es un concepto multidimensional. No, que quiero decir que es un concepto que a mí no me gusta ya la palabra obrero. O sea, que utilicemos las encuestas, ¿no? Porque el cambio, la palabra obrero, pues no deja de tener un componente, yo no sé a vosotros qué os parece, ¿no? Y a vosotras, es decir, ¿qué es eso de obrero? Realmente, desde el punto de vista de la formación profesional, esa palabra no se utiliza. Cuando tú preguntas a esas personas por su formación profesional pero bien, está claro que es un tema de clase social, o sea, porque es que a veces nos olvidamos. Yo cuando trago con colegas que siempre me han criticado, entre comillas, Manolo, tú y tus estudios del deporte, digo, es que es uno de los elementos más importantes para diferenciar las sociedades avanzadas de las que no son, o las partes más avanzadas de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el país más importante del mundo, el país más tal, pero es un país con unas diferencias brutales. Es un país con unas diferencias brutales, un país, pues bueno, pues es un país que conocemos bastante bien, es un país que a mí me ha enseñado mucho. Yo estaba recordando, no sé a quién se lo estaba contando, que Begoña, mi esposa, pues nos conocimos cuando yo estaba acabando ya mis estudios de ingeniería en Madrid, nos conocimos y de pronto dije, me digo, entonces claro, todavía la gente estudiábamos francés, pero yo eso que me di cuenta,
de que el año, estoy hablando del año 67, 68, de que el mundo, la lengua era el inglés, la lengua de la comunicación política y científica, y que las universidades americanas eran y siguen siendo los mejores referentes de la conexión de la cultura, de la alta cultura con la sociedad. Y entonces nos fuimos a Estados Unidos y fueron casi 3 años en ver un país que realmente, pues en aquello más nos fuimos al sur, la gran diferencia social, que además que no se ha superado en el sur profundo, el Deep South, ¿no? Que es Mississippi. Allí vimos que el problema de la gente de color, de los negros, no tiene solución y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Los problemas raciales en las sociedades suelen ser de los más difíciles. Y entonces, claro, el estudiar deporte es cuando yo me di cuenta de la importancia de estudiar deporte, porque allí ya comenzaba la sociología del deporte, cuando todo nos hablaba mucho en Europa, ya me di cuenta de que era un elemento de la sociología muy importante. Y bueno, y ahí estamos. Vamos allá, vamos a seguir. ¿Cómo hace deporte la población? Bueno, este realmente es una tabla que daría para charlar mucho, ¿no? Porque, claro, aquí vemos lo que está ocurriendo. Está ocurriendo algo que yo no acabo de... es un tema que me gustaría que me dierais vuestra opinión, porque estáis más en contacto con la realidad de las instalaciones deportivas, públicas, privadas. La gente que hace por su cuenta, es decir, que va perdible, que no está ni va a un recinto deportivo municipal, ni está en un club, etcétera. Yo que siempre he hecho deporte, claro, por mis antecedentes de deporte de competición, es decir, yo desde los 18 años he estado haciendo deporte de competición en el mundo del atletismo, ¿verdad? Y, en fin. Y sigo haciendo, claro, ahora ya no hago atletismo, ya no salto longitud, no lanzo disco, no hago 110 metros vallas, pero sí seguimos haciendo, que es además una manera haciendo golf, que es un deporte pues muy propio de la tercera edad. Begoña y yo pues hacemos un deporte que es placentero. Pero entonces, por su cuenta, hemos pasado en el 2000 del 66% a un 75%, es decir, que la gente todavía no tiene una vinculación institucional. Entonces, pero es bueno, es decir, que la gente, pero claro, quiere decir pues que no tiene pues que personas que le sigan, unos planes de trabajo, es decir, pues bueno, pues, la gente pues o bien hacen deporte en su casa o bien o bien van de vez en cuando pues a una fundación deportiva municipal, etcétera, pero no de una manera regular. Y entonces, claro, y esto ha crecido mucho. Es decir, el boom del deporte, cada vez pues gente viviendo una mayor proporción de población viviendo en medianas y grandes ciudades en España, se ha pasado pues del 66 al 75. Y claro, y entonces ha bajado proporcionalmente la proporción de población que hace deporte en un club asociación. Es un elemento que es para que se reflexione. O sea, es decir, simplemente a mí me sorprendió el dato. Me sorprendió porque bueno, allí al lado de casa, pues de donde vivimos en Valencia, pues hay una fundación deportiva municipal con su piscina, etcétera, y yo veo que ahí sus pistas de pádel, entonces, claro, ves aquello y dices, hombre, las cosas, la gente hace deporte tal, pero luego ves estos estudios, claro, que tienes una visión de conjunto, no de lo que uno ve en su entorno cotidiano. Y se ha pasado de un 25%, 24%, 19%. Aquí siempre, recordar, las encuestas tienen un margen de error entre 1-2%, vaya usted a saber. O sea, que puede ser que aquello sea un 24% y esto sea un 21%. Pero, en cualquier caso, yo diría que no es un dato, es un dato para reflexionar, simplemente, ¿no? Y bueno, otras respuestas, en fin, son un 6%.
Este también es una tabla para reflexionar, sobre todo cuando lo veáis. Yo solamente he puesto, pues, para no alargar el tema, he puesto pues, tres de los deportes realmente, pues bueno, claro, no he puesto la musculación. Vamos, en el año 2000, o sea, total, hace 10 años, la natación era la actividad deportiva más practicada. En el 2010 ya es la gimnasia y en el 2015 incluso un poquito más, ya pasa al 38% del 35% anterior. O sea, aquí se está produciendo un cambio. Luego el tenis, por ejemplo, que he cogido esta tabla porque alguien me pidió unos datos, alguien de un club de tenis, que me dijo, oye Manolo, tal, ¿qué pasa con que cada vez nos cuesta más mantener a los socios en tenis, pero en pádel está subiendo mucho? Dice, en pádel, y claro, yo también luego comencé a observar que muchas de funciones deportivas municipales ponían de pistas de pádel y que las de tenis a veces yo es, vamos, donde vivimos en Valencia, a veces la Fundación Deportiva Municipal que está al lado de casa está en un contexto de una zona, de un parque público. Y entonces yo a veces doy por ahí paseitos y entonces cuántas veces veo que las pistas de pádel siempre hay gentes y las pistas de tenis están vacías a determinadas horas. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo, es decir, la gimnasia se convierte, el hacer gimnasia, pues es que yo que creo que es un indicador de que la gente comienza a preocuparse, ¿no? A sentir su cuerpo, que el cuerpo hay que moverlo, hay que hacer flexiones, hay que hacer estiramientos, hay que hacer cosas. Y la gimnasia se convierte, daos cuenta, es la actividad, el 38% de la gente hace gimnasia, unos pocos en instalaciones públicas o privadas y la mayoría por su cuenta, en casa y como puede. Y el pádel se convierte en la octava actividad deportiva más practicada y el tenis ya solamente es el 4%, el tenis es realmente un deporte pues, que va menos. Esto, claro, a la FEDE, eso se ve claramente, en el libro lo podréis ver, que cómo ha bajado el darse de alta en la Federación de Tenis. A ellos les preocupa mucho. A pesar, y eso que tenemos, claro, tenemos pues somos líderes mundiales, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Como Guruza y con Rafa Badal, pero claro, es un deporte que es mucho tiempo, y el pádel es una cosa rápida, vamos, de hecho, donde vivimos en Valencia, que es un residencial, pues hay dos pistas de pádel. Y claro, a las 10:30 de la noche, pues estos días que hace bueno, pues ves luces encendidas. La gente, claro, en su residencial, dos pistitos de pádel que ocupan poco espacio, ¿no? Pues claro, tienes un aprovechamiento brutal, mientras que el tenis, el aprovechamiento es menor. Sigamos en davant. Bien, motivos, práctica de hacer deporte. Bueno, pues aquí es, si había dudas de la preocupación físico-cultural del deporte, daos cuenta, en solo, bueno, este dato es que, claro, yo he tenido que pelearme con todos los ministerios del mundo para, porque en el 2015 la etapa de José Ignacio Bert, que además es un amigo y tal de los tiempos, pues se cargó las encuestas de hábitos deportivos que patrocinaba el Consejo Superior de Deportes y fue una canallada, que se lo dije, digo, eres un canalla, vamos, sí, se lo dije, claro, es que evidentemente, pero es así, es que los políticos cuando quieren ser malos lo son, vamos, os hablo, es canallesco, sí. Y entonces, bueno, ¿por qué lo digo? Entonces, el hacer ejercicio físico, daos cuenta que sube al 72%. Y quizás yo el concepto de diversión y salud, ahora no lo recuerdo bien, pero posiblemente no lo puse yo en el cuestionario del año 80.
quizás yo también con mi sesgo de deportista, de competición, etcétera, no se me, quizás no tenía yo conciencia de lo que se está convirtiendo el deporte, ¿no? En un evento de diversión, es que, claro, en la medida que la sociedad es más urbana, vivimos en grandes ciudades, bueno, pues que os digo aquí, esta Barcelona tan hermosa, pero a la vez tan grande, ¿no? Y ya esta gran metrópoli, y en fin, pues el deporte es que es diversión, y entonces yo no lo pregunté, claro, y se ha pasado en el 2000 y solo en 14 años casi se ha duplicado, es decir, se convierte en el tercer motivo junto con la salud. Diversión y salud. Sí. Mire usted, ¿qué es el deporte? Diversión y salud. Ese podría ser el eslogan, pues es diversión y salud. Y yo miro para atrás y claro, yo como deportista de competición, la verdad es que lo he hecho sin darme cuenta. Yo hacía deporte porque se me daba bien, se me daba bien sin dar, bueno, pues uno nace así, ¿qué se le va a hacer? Pues, y entonces, pues, pero yo siempre para mí el deporte ha sido divertirme, charlar con los amigos, el calentamiento, etcétera, tal. Yo siempre he sido un elemento diverso y lo sigue siendo. Ahora, pues, cuando juego con Begoña, con mis hijos, con mis nietas, con los nietos que también ya juegan al golf también, y nadan, etcétera. Hoy en día, claro, la gente pues ya de clase media, profesional, etcétera, pues ya tienen una cultura polideportiva. Y entonces, pues, es diversión y salud. Luego, pues ya, daos cuenta ya, el que le gusta el deporte, pues bueno, simplemente baja la proporción. Porque al no poner diversión y salud, pues la gente pues, le gusta el deporte, era el segundo tema. Ya pierde cuando, como ya la gente dice, a ver, ¿cuál es el motivo principal por lo que usted tal? Pues la gente te dice, ejercicio físico, diversión y salud, ya le gusta el deporte, pues bueno, se sobreentiende, pero no es que no le guste el deporte a la gente que lo practicamos, es simplemente que no. Y luego está el elemento social, pues bueno, sí, encontrarse con amigos, pues evidentemente, es decir, pues, encontrarse con amigos, pues charlar con ellos y en fin. Luego, pues mantener la línea, pues bueno, sí, este es un concepto que luego, sobre todo las mujeres, esa preocupación y claro, y el carácter competitivo del deporte, esa cosa pues que te gusta competir, es decir, yo soy una persona de competir y realmente así estoy con dolores por todos los sitios de las lesiones del deporte de competición, porque el deporte de competición no es sano, no es sano, es una fuente las operaciones que yo he pasado por quirófano siempre ha sido por el deporte. Me rompí el pectoral haciendo press banca, en fin, barbaridades, me estropeé el menisco, en fin, claro, es que el deporte de competición no es saludable. Y entonces, pues, y luego, pues, la gente que le gusta competir también, pues, es un sesgo también que yo cuando lo he tenido, pues, no es saludable. Bueno, yo nunca he sido muy competidor, o sea, lo he hecho siempre divirtiéndome, tengo que reconocer. A mí me ha gustado competir, pero como me gusta competir, pues, en el sentido más noble del término, me gusta seguir publicando y eso pues que cada vez pues mi cabeza, por cierto, a veces es una cosa que lo estoy viviendo más, estoy ahora trabajando con un libro sobre envejecer bien y claro, una cosa que te das cuenta ya cuando ya has cumplido 75 años es el olvido, claro, eso, pero cuando ves lo que te dicen los neurocientíficos es que claro, que a partir de una determinada edad comienzan a apagarse las neuronas, se van a pagando, pero también lo positivo de que sabemos con de la neurociencia es que hay una parte del cerebro que apenas se utiliza, que puede ser como un tercio del cerebro, no se utiliza. Y entonces, las personas que en edades avanzadas nos forzamos, ese es el elemento más importante, claro, pensando en que la gente se está jubilando cada vez antes. Eso puede ser una tragedia social. De pronto la persona que dice, pues este tema ya no te trabaje, tiene un fondo ya tiene usted la jubilación, eso es tremendo. Es tremendo porque tú necesitas tener una actividad que te permita interactuar con la gente, es decir, estimularte. En fin,
Con lo cual, bueno, que claramente que el carácter competitivo del deporte es un elemento minoritario. O sea, el deporte es, ante todo y sobre todo, cultura. Cultura de diversión, de integración, es el elemento central. Para mí, en una sociedad avanzada, en la medida en que la población cada vez en Europa más envejecida y viviendo en grandes ciudades, es un elemento importante. Hablaba de que se me olvidan las cosas, ¿verdad? Pero bueno, el sentido del humor no lo he perdido. Sobre todo cuando estoy rodeado de gente amiga, entrañable. He visto a algunos y, oye, ¿de qué nos conocemos? Pero hombre, bueno, entonces, claro, enseguida comienza, se me pone la mente en marcha. Si voy con Begoña, Begoña tiene mejor memoria. Y no dije, ¿te acuerdas que nos vimos tal y cual? Y te cuenta toda la historia. Entonces, a mí se me había olvidado. Bueno, hombres y mujeres. Vamos a ver, estamos viendo que hay aquí dos elementos. El hacer ejercicio se está igualando. Se está igualando. Estos son datos del 2015. 70% los hombres, 76% las mujeres. La diferencia es, no es de... El elemento de diversión, pues también no hay diferencias. Se está aproximando 59% varones, 55%. Le gusta el 40% hombres, el tercero es el que el deporte le gusta. Las mujeres solo un 23%. ¿Te das cuenta la diferencia? Todavía en los hombres, pues el deporte todavía hay un componente, pues qué es eso, pues sí, que si al fútbol, que si todavía los elementos más populares, pues tienen un componente machista, ¿no? O varonil, como queráis decirlo, ¿no? Entonces le gusta la salud se convierte en el cuarto motivo. En las mujeres sois más inteligentes, evidentemente, más inteligentes. Esto vamos, lo digo con todo la modestia del mundo, porque sí, yo me di cuenta, pues que yo sin Begoña, pues no, es decir, no, realmente, yo no sé si os recordáis, alguien ha visto el puente de Madison, ¿os acordáis cuando se separan? Cuando el hombre se separa y dice, no, tú y yo ya no somos dos personas diferentes, tú y yo ya formamos una tercera persona. No sé si os dais cuenta lo que significa una tercera persona, es decir, de pronto la individualidad desaparece y te constituyes, la pareja se constituye en una sola persona, que es una tercera. Ya no existe la individualidad. Yo no había caído en ese detalle y fue leyendo, viendo una reseña sobre los puentes de Madison, una película que yo creo que todo el mundo, ¿no? Por lo que veo, todo el mundo la ha visto. Ese detalle, daos cuenta, lo de la tercera persona. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir ya cuando nos hacemos mayores. Que la relación de pareja sea, que de alguna manera tu individualidad se va evaneciendo, ¿no? Y entonces funcionas en clave de pareja, la tercera. Entonces, le gusta. Entonces, claro, en las mujeres el deporte pues todavía no es algo pues que les guste por sí mismo. O sea, es el hacer ejercicio, la salud, la diversión, mantener la línea. Es que daos cuenta que es... Y luego ya le gusta, que en los hombres es el 40%, en las mujeres es solo el 23%. Y bueno, y aquí dos datos muy... muy reveladores en qué se ha convertido el deporte como fenómeno multidimensional. Es decir, el elemento competitivo ha disminuido relativamente. O sea, ¿cuánta gente participa en competiciones? Pues bueno, como ha ido aumentando la masa global de gente que hace deporte, aunque las maratones estas maravillosas, estas que se hacen en Valencia, ahí patrocinadas por mi buen... buen amigo, sí, la verdad es que Borjan Roig, con él he compartido, vamos, la dirección y sigo compartiendo con él una cátedra de cultura empresarial en la Universidad de Valencia. Estoy con él, somos fundadores de esa cátedra de cultura empresarial. A mí el tema del emprendedurismo también es uno de los que me gusta seguir cultivando
transmitirle a los alumnos que tienen que tener el sentido de emprendedor de la vida, ¿no? Que no esperar que la sopa boba te la resuelva el gobierno o quien sea. Entonces, la posesión de licencia federativa al deporte, como veis, no ha variado en los 15 últimos años. Sigue siendo una proporción pequeña de gente que porque la licencia federativa. También es cierto que este es un problema que para mí es grave. Si no grave, yo diría, ahora me doy cuenta que también está IH en tal. No se había mirado, perdonar, estoy así, cuestión de... es la luz y los años, pero bueno, sí, porque además es una maravilla ver esto. No, daos cuenta que la licencia federativa, a ver, que cada vez la gente que participa en competiciones proporcionalmente va disminuyendo. Y eso es preocupante cuando vemos el dato con la licencia federativa. Estoy pensando en la gente que estáis aquí, que corréis maratones, que corréis, que hacéis locuras, con los que cenamos anoche y que hacéis locuras de correr. Y posiblemente no tengan una licencia federativa. Y en caso de lesión, ¿no? Yo, claro, como deportista de competición, que he pasado dos o tres veces por quirófano, por lesiones deportivas, pues me han tratado a cuerpo de rey porque tenemos un sistema, vamos, yo en mi caso, es una fue con la Federación de Atletismo y la otra fue ya con Federación de Golf, también tuve una lesión y las dos veces me trataron, vamos, cero euros y muy bien, es decir, entonces, claro, la gente que está, las docenas de miles de personas que están corriendo maratones o pruebas de 20, 30 kilómetros y no están dándolos de alta, es un problema de pobre cultura deportiva y es un riesgo. Porque si tú tienes una licencia federativa, una lesión, tienes un cuerpo médico de los mejores del mundo, nuestros sistemas sanitarios de los mejores del mundo. Y entonces, quiero decir que este es un dato que yo, con lo que yo termino con una preocupación y algo que en la medida que vosotros lo podáis hacer en vuestro ámbito, que la gente, que la federación, además, es poco dinero lo que cuesta de darse. Y es un seguro, es un seguro. Era todo lo que tenía que diros en este temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García Ferrando. Si teniu preguntes ara us les recolliran els nostres companys de la sala. De moment en tenim algunes per fer-li i és que vostè ha parlat que l'esport era sobretot diversió i salut, però també té eminentment un component molt inclusiu. Arran d'això hauria de considerar-se com un servei d'interès general l'esport? Pues la resposta és total i completament positiva, o sigui, afirmativa. Vamos, jo crec que sí, jo crec que l'esport és un dels fets que més diferència els països més desenvolupats dels que ho són menys. En aquest sentit, jo crec que la pràctica de l'esport, pues ja hem vist, no?, la proporció de gent que fa en Suècia esports, el 66%. És a dir, jo crec que és un element que habría que estimular ese tipo de convertirlo en que desde la clase política y desde las administraciones públicas prengueren conciencia de todo lo que significa el sport como elemento integrador y como, o sea, que la respuesta es totalmente positiva. Sí. Vostè ha parlat de l'esport femení, que cada vegada hi ha més dones que el practiquen, afortunadament, però què es pot fer des de l'administració pública per fomentar que encara en sigui més? Ay, bona pregunta. Pues, què se pot fer? Jo crec que estem en el camí de fer-ho, perquè al final el tindre persones, com havent tingut sempre i seguim tenint persones que destaquen en els jocs europeus, en els jocs olímpics, etcètera, etcètera, jo crec que és l'element més important per a difondre
la pràctica de l'esport entre les dones. En aquest sentit, jo diria que és let it be, deixar que les coses vagin com estan. No sóc jo massa intervencionista, a mi m'agrada més que hi hagi una dinàmica. Evidentment, sense el welfare state, la societat del benestar, significa una administració, però se corre el risc de que siga massa intervencionista. Jo crec que estem en el bon camí, que l'important és tindre per dones que segueixen demostrant que són persones cultes, que fan d'esport de competició, són persones que tenen una carrera professional, que quan deixen l'esport de competició segueixen actives. Jo crec que això és la millor imatge que es pot donar de que les dones vegin el deport i que s'igualem. A veure, si, jo ja no sé si per al 2020 faré encara, però bueno, sé que alguna persona farà una enquesta per al 2020 i espero que cada vegada s'apropi més la pràctica entre els dos sexes. Quin impacte creu que ha tingut la crisi econòmica en el fet de que cada vegada hi ha més gent que s'ha posat a fer esport a l'aire lliure? De vegades no pots pagar una quota a un gimnàs, però sí que pots sortir a córrer. Ai, pues... Sí. Possiblement... No sabria dir-ho perquè això requeriria fer un estudi en profunditat. Jo no sé si... perquè l'esport en el carrer, això crec que parlàvem a Nils Sopand, és a dir, l'efecte de carrer, el córrer, que a més, que curiosament, que la gent prengués el carrer per a fer esport, això ocorreix en la ciutat més populosa del món, en Nova York. I a la persona que ho va estimular pues, li dien que estava loco, però com volia promoure una marató en Nova York? Pues bueno, pues, d'aquella marató de Nova York pues, tenim el que hi ha. Jo crec que hi ha que deixar que les coses se manifesten d'aquesta manera, que la gent isca al carrer i en les ciutats pues, o en el parc públic i facin coses i, evidentment, promoure pues, les instal·lacions en els puestos que ho necessiten, evidentment. Ens pregunten des del públic. Como los datos de las encuestas de hábitos saludables los conocemos y analizamos todos, ¿qué propuestas de actuación nos puede proponer para universalizar la práctica deportiva y así mejorar la salud de las personas? Ay, bueno, vamos a ver. Yo diría que el deporte está universalizado. O sea, los datos que dicen que estamos en unos porcentajes de práctica deportiva que nos sitúa, pues hemos visto, el octavo país de Europa, pero compartiendo, no sea, pero que las diferencias es, excepto los países escandinavos, que son otro mundo, son otro mundo en muchos sentidos, ¿no? Pues fuera de los países escandinavos, España está entre los tres o cuatro países de europeos con mayor práctica deportiva, entre ellos porque también tenemos una climatología que lo permite. O sea que yo, en ese sentido, pues creo que las cosas estamos en el buen camino. Otra cosa es que haya más coordinación entre las administraciones, pero yo diría que hay que dejar que las cosas vayan de la forma que se están produciendo. Tampoco me gusta el papel intervencionista de los gobiernos, tampoco he sido yo muy, muy partidario de promoverlo. Es decir, las cosas por sí mismas están... Seguir encontrando ese equilibrio entre el acercamiento que vemos, sobre todo en las mujeres. Las mujeres en España hemos tenido y seguimos teniendo mujeres que están acercando el deporte de alta competición en tenis, en atletismo, en natación. Lo están acercando y vemos unas personas amables, cercanas, cultas, comunicadoras. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer. També ens diuen, què es pot fer des dels ajuntaments per incrementar l'índex de pràctica esportiva entre els majors de 65 anys i quines polítiques públiques són les més efectives? Sí, podem dir que, jo diria que estem en el camí, és a dir, que estem ben com la gent de més de 65 anys, la proporció de gent que fa esport és... ha anat incrementant-se. Jo crec que és prendre consciència que hi ha que trobar tant en les fundacions esportives municipals com en les
en les instal·lacions de caràcter privat, és que l'esport és diversió, que l'esport és cultura, que l'esport és tècnica, és trobar aquest equilibri, o sigui, no voler enfatitzar un element i un altre, és fer les coses amb naturalitat, entre cometes. És a dir, per supost, parlar molt amb la gent. És a dir, què és el que fem els sociòlegs? Pues això, la persona que no se quede els directors de les fundacions esportives, municipals o privades, que no se queden en el despatx, que baixen, que parlen amb la gent, que llisquen un poc de sociologia de l'esport, que és parlar, xerrar, comunicar. Jo crec que en aquest sentit pues, és seguir el que s'està fent, enfatitzant més el que es diu, com el cercanía, apropar-se a les persones. I entonces, que és un risc que sempre el corres, no? Que tu estàs dalt, tens problemes burocràtics que resoldre, problemes econòmics, problemes que tens que s'ha estropeat una cosa i no te ho arreglen, que no te funciona el filtre o el calentador d'aigua de la piscina, i entonces estàs tan preocupat d'aquestes coses que estàs tot el dia en el teu despatx i tal, és baixar a xerrar amb la gent, baixar, preguntar. Jo crec que això és una cosa, que és un risc molt gran. Això, qualsevol persona que té una responsabilitat política, empresarial, de gestió, que els problemes poden ser tan greus que corres el risc de que... gràcies. De que t'absorbeixen aquests problemes i t'oblides de parlar amb la gent. Entonces, a mi m'eix el sociòleg, a mi, pues, si vols conèixer algo, pregunta-ho. Això ha sigut sempre el meu... La vida ha sigut... Tu vols... Jo he sigut sempre un xiquet doctor. Jo me recordo de jove que ja m'agradava, jo no sabia que existia la sociologia en els anys, fijeu-se, no? Jo soc del 42, jo entro a la universitat en el 58-59, però jo ja vaig estudiar una enginyeria en aquells anys, que eren carreres de 7 anys, i bueno, que l'ingrés costava 4 anys i tal, però jo ja era sociòleg, no sabia que existia una cosa que es deia sociologia, però a mi m'agradava preguntar a la gent. Jo recordo que anàvem al camp a veure, jo estudia enginyer agrònom en el camp de l'economia i sociologia agrària, ja és el que m'ha salvat. Jo anàvem al camp a veure màquines, collitadores, tal, i jo recordo que ja els meus amics, els enginyers, miraven la màquina, etc. Jo me ficava a parlar amb la gent. Dia, bueno, ja, des que tenen vostès la màquina, això a quanta gent ha deixat fora del treball? O sigui, jo me recordo aquestes preguntes. Jo tenia 20 anys, si vols conèixer alguna cosa, pregunta-ho, punt, ja està. Més preguntes. Fins a quin punt el fet que només hi hagi 2 hores d'educació física a la setmana a les escoles condiciona o no la pràctica esportiva dels espanyols? Ai, senyora. Clara, no tinc una resposta, perquè jo crec que la clau no és el número d'hores d'educació física, com l'entorn que te porta a practicar. Jo poder donar una resposta fundamentada, tindria que veure fins a quin punt en els països escandinaus hi ha aquesta preocupació de donar classes d'educació física o no la hi ha. És que possiblement, en el seu moment, l'educació física, evidentment, ha sigut una cosa molt necessària i jo crec que ha d'estar ahí, però no ficant més hores. El tema ha de ser que l'ambient et porti a practicar l'esport, perquè és que realment vivim cada vegada més en ciutats, cada vegada, pues, clar, la ciutat necessita que la gent passeixi, que la gent es moga, que la gent vagi a instal·lacions a fer coses. O sigui, que en aquest sentit, no crec que la clau està en més educació física, sinó en millorar les condicions generals. Una pregunta sobre la metodologia de la seva enquesta. Què es considera que la persona tingui un hàbit esportiu? 2 dies a la setmana, 3 cada dia? Eh,
Jo, realment, la pregunta es fa, vostè fa esport o no fa esport? Jo crec que recordar-ho, tinc així el qüestionari o no tinc el qüestionari, sí. Jo crec que la pregunta és, fa vostè esport o no fa? I el que te diu que no, pues, ja te vas directament a les preguntes que no són personals, sinó d'opinions, etcètera, etcètera. I les trets sociodemogràfics. I si li agrada, i si diu que practica, és quan ja comences a fer-li l'enquesta, no? en deteniment. Entonces, la pregunta era... Que si es considera que la persona té un hàbit esportiu a partir de 2 dies a la setmana, 3 o cada dia? La resposta és, vostè fa esport, sí, no. I quan diu que quan la resposta és afirmativa, ja preguntes quanta sovint, la freqüència, quanta sovint ho practica. Li demanen també si la dada de participació en competicions del 20% al 2015 es refereix només a competicions federades o a qualsevol tipus de competició? Qualsevol tipus de competició, sí. I acabarem amb una mica curiosa, que diu que per què els únics atletes que s'han dedicat a la política són del PP? Bueno, jo... És així? Són del PP, només? És el que anava a mi m'ha dit el sociòleg, és a dir, no he estudiat la relació, si estan afiliats o jo suposo que hauria que saber, no? O sigui, evidentment, jo em vaig preguntar, he fet algunes enquestes en esta vida, no tan sols d'esport, perquè, clar... les etapes que he sigut subdirector en el temps del franquisme era Institut de l'Opinió Pública, després ja va canviar el nom a Centre d'Investigacions Sociològiques, jo he fet tot tipus d'enquestes i entonces jo mai he preguntat l'afiliació a partits polítics perquè crec que és una pregunta molt personal, o sigui, crec que és una pregunta que en una enquesta no... Jo no... A no ser que fer una cosa molt, molt precisa, que no preguntaria. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor García Ferrando, per aquesta ponència. Us demano un aplaudiment per ell. Ara us convidem a fer una pausa per un cafè a la sala Hipòstila, a baix, a la planta menys 1 com ahir, i us recordem les activitats que podeu assistir a partir de 11:45. Hi haurà el taller de municipis saludables a la planta 2, les experiències esport i convivència a la planta menys 1 i la taula rodona impacte econòmic de l'esport aquí a l'auditori. Gràcies.